Hablemos de Masaya, el posible sexto equipo para la liga profesional. Sí, escucharon bien. Masaya es uno de los principales candidatos para ser el sexto equipo en la liga profesional. Esta mañana, René Pineda, en el programa Doble Play, dijo esto acerca del equipo de Masaya. Ayer, el primer paso que se tiene que dar para participar en la liga profesional se dio por parte de un grupo de Masaya. Solamente sé que hay una carta de solicitud de Masaya para entrar a la liga profesional. Y según había explicado Pancasán Arce en entrevista que le dio al programa Se va elevando de Real Estelí TV, dijo que el primer paso para entrar a la liga profesional era la carta de solicitud de entrada. Y segundo, tener un estadio. Tercero, conformar una directiva. En otras palabras, Masaya solo necesitaba enviar la carta oficial haciendo la solicitud, necesitaban un estadio, que ya lo tienen, y también necesitaban conformar una directiva, y parece que eso ya se está ejecutando. Y semanas atrás, específicamente el 12 de agosto, en el programa que tiene el Tren del Norte, que se transmite en el Real Estelí, mencionaba el presidente de la liga esto acerca de un posible sexto equipo, y además, prácticamente hacía de brazo abierto, como que pedía a gritos la incorporación de un nuevo equipo a la liga profesional. Siempre hemos dicho, hemos estado abiertos, ¿verdad?, a cualquier franquicia o cualquier ciudad que quiera entrar. Al día de hoy y a este momento te puedo decir que solicitud formal de una sexta franquicia no tenemos, ¿ya? Pero bueno, están a tiempo quien quiera y como les digo, este es el año, así como hizo el Tren del Norte, porque es el año que se hace el draft y es cuando se puede hacer algo similar que lo que se hizo hace 3 años. Y tampoco parece que hay molestia de los directivos, de la liga profesional en oponerse a la inclusión de otro equipo, porque el mismo presidente admitió que los equipos o los directivos de la liga profesional le habían preguntado en varias ocasiones: hey, ¿has recibido alguna oferta? ¿Hay algún interés de algún conjunto? Esto fue lo que dijo Arce sobre ese tema, si los directivos están abiertos a la incorporación de un nuevo equipo. ¿Hasta cuándo tiene, por ejemplo, René quiere crear su propia franquicia? ¿Hasta qué fecha de límite para uno considerar, bueno, aún hay tiempo para que una nueva franquicia entre a la liga profesional? Bueno, que definitivamente si me pones en este año una fecha tope tiene que ser antes del draft. Antes del draft. Ya, porque no podés hacer un draft y después que venga un equipo en la larga. Entonces prácticamente te diría que tienen el mes de agosto y tal vez la primera semana de septiembre para tomar una decisión, pero no solo tomar la decisión, sino cumplir obviamente los requisitos que la liga pone. Pues en este caso estadio, pues no habría problema porque ¿Y definitivamente la administración? el estadio si es el de Masaya cumpliría, obviamente, si es otra franquicia, pues, ¿Y la pero que todo el aspecto financiero. ¿Y la administración y los equipos están de acuerdo en que una sexta liga, un sexto equipo beneficie a la liga? Claro, claro que ¿Sí? sería beneficioso, si eso lo comentamos, ¿verdad? Siempre me preguntan, ¿no ha llegado nada? No, nadie me ha buscado, nadie ha buscado a la liga, nadie me ha mandado una carta. Pero antes de responder a la pregunta, ¿por qué Masaya? ¿Por qué Masaya está interesado en un equipo de la liga profesional? Quería comentar algo que me parece sumamente importante y hasta preocupante, porque años atrás, equipos para tener una franquicia, directivos tuvieron que pagar arriba de 100 mil dólares. Hay dos al menos que conozco que hicieron fuertes suma de dinero, pagaron fuerte suma de dinero para poder tener una franquicia en la liga profesional. Y me sorprende ahora lo fácil que obtener una nueva franquicia para esta liga profesional. Al punto de que yo me pregunto, ¿vale algo tener una franquicia en la liga profesional? ¿O será que no tiene ningún valor económico real? Porque si es tan fácil adquirir una franquicia, o sea, yo no me imagino. Y es más, como lo dijo el presidente de la liga abiertamente, el quien quiera, entonces me resulta un poco raro, porque en el aspecto económico las cosas del negocio no funcionan así. Prácticamente con esta invitación devaluó por completo el costo y el peso que podría tener las franquicias de los demás equipos, hablando en términos solamente económicos. Y ahora ya voy a la pregunta, ¿por qué Masaya? ¿Por qué hay tanto interés de que Masaya tenga equipo en la liga profesional?
Y empecemos por la mega inversión que se hizo desde el gobierno central, con los impuestos obviamente de la gente, en la construcción del nuevo estadio Roberto Clemente en Masaya. Ese es un punto importante. ¿Pero por qué se construye el estadio en Masaya? ¿Por qué? Porque el aspecto político juega mucho en el deporte. Y recuerden lo que pasó en el 2018. Creo que la mayoría de personas que viven en Masaya tomaron un odio y un resentimiento profundo hacia los que estaban en el poder o los que se sostienen en el poder. Y ese resentimiento llegó a un punto intolerable. Todos saben lo que vivió posteriormente, las represiones y todo lo que sucedió en Masaya. Y se encontró en el deporte ese canal o esa manera de tocar las puertas de todo el aficionado del béisbol o todo el ciudadano de Masaya, o al menos una mayoría. Yo creo que es esa la manera en la cual se dieron cuenta los políticos que podrían entrarles nuevamente a la gente de Masaya. Primero con el estadio, enamorándolos con la parte lo visual. Y luego con el aspecto de la alegría deportiva, el hecho de tener a un equipo constante en la liga profesional. Yo creo que ese es el factor, o eso es lo que está detrás de toda esta ola de tener a un equipo Masaya en la liga profesional. ¿Pero qué piensan ustedes? Desde mi punto de vista, a mí me alegraría que haya un sexto equipo. Eso significa más trabajo para los peloteros, mayor competitividad en la liga, mayor inversión también de peloteros extranjeros, mayor nivel que podría también acarrear y darle un poco de sazón a la liga profesional. Pero eso no significa que no digamos qué es lo que está detrás del porqué de la situación y el gran interés de tener un equipo en Masaya. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Merece la pena que Masaya tenga su equipo en la liga profesional o la liga profesional debe quedarse así como está, con 5 equipos? Escríbanlo acá en los comentarios y hasta la próxima.